Noel genera polémica al afirmar que John Chimmy es el líder de esta nueva generación. En otro tema estaremos hablando de Ñejo, quien le tiró fuertes palabras a muchos artistas. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Aterriza y me baja en la globe, toca la chimi, tú debes ser torpe. Y he coronado tres veces en la corte, el crepe vainilla, el brillo en el toque. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Para comenzar, hablemos de Anuel, que como siempre da de qué hablar. Esta vez debido a unas recientes declaraciones que dio sobre John Jimmy. Pero yendo directamente al grano, Anuel a través de una historia de Instagram dijo: "La calle es de nosotros, Jimmy. Ya yo estaba tirado para atrás en el dinero y este hijo de puta me motivó a prender la calle en fuego otra vez". El brother es uno de los líderes de la nueva generación y tiene la compañía nueva más prendida en la calle cantando maleanteo de verdad. Mis reales no los suelten nunca, así como los Real Chi no me soltaron a mí. También en otra historia subió un video donde se puede observar que DJ Luian está trabajando en lo que sería un nuevo tema. Pero lo interesante acá es que Anuel escribió: "Tengo dos canciones nuevas con John Jimmy, bien hijo de puta". Les recuerdo que si no sabían o se habían olvidado, hace aproximadamente un mes Anuel había dicho que venía con un nuevo tema con Jimmy. Por eso hay fotos de ambos juntos. Pero lo interesante también de todo esto es que Anuel ya nos había dado a entender que este tema puede o va a tener una puya para Tempo. Si no recuerdan, hace un mes atrás también con estas fotos Anuel había dicho: "Cuando Tempo vea estas fotos se va a cagar encima". Y ustedes ya saben que tanto Anuel como Chimmy no están en muy buenos términos con Tempo. Así que, ¿qué opinas? ¿Crees que le lleguen a tirar a Tempo en este nuevo tema? Ya cambiando de tema y hablando un poco de Ñejo, se lo vio molesto. Y ustedes saben que no le importa mucho lo que piensen de él. Así que estuvo tirando unas fuertes palabras en una publicación de Instagram. Allí el artista estuvo diciendo: "Hay mucho cantante que no quiere grabar con uno por los números. Y ellos no saben que yo no quiero grabar con ellos por lo mierda que le meten". Fuerte, ¿no? Así que como dijimos, Ñejo dice lo que quiere decir. El que le guste bien y el que no, también. Pero bueno, esto fue una fuerte crítica a los artistas que se creen mucho. Así que, ¿qué opinas de estas palabras de Ñejo? ¿Le das la razón o no? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Recuerda que te puedes suscribir y activar las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram, así que nos vemos en la próxima. Una pregunta: ¿a qué edad se supone que se retiren los japeros? Los Oye, reggaetoneros. ¿A qué edad tú te piensas retirar? Estoy retirado de cantar para la iglesia.